y tres viviendas fueron demolidas en Palmira porque eran usadas como mecas del microtráfico. Las viviendas estaban ubicadas cerca a la galería de esa ciudad. Las casas habían sido denunciadas por varios años por los vecinos, quienes ya estaban cansados de ver cómo estas viviendas eran utilizadas para el consumo y venta de bazuco y marihuana. Sus propietarios ya habían sido advertidos por las autoridades para que dejaran esta actividad ilícita. Sin embargo, los inmuebles siguieron siendo usados para la comercialización de la droga. El último recurso fue demolerlas. Son casas que ya han sido objeto de extinción de dominio por parte de una acción judicial, y se logra también ese mismo objetivo. Bueno, nosotros nos encargamos de hacer lo pertinente. Miramos adelante, hacemos el procedimiento durante y posteriormente verificamos cómo queda el terreno para los procedimientos a seguir. Los inmuebles estaban ubicados cerca al sector de la galería. Incluso un edificio estaba siendo utilizado para la venta de alucinógenos. Se clausuró el edificio que tradicionalmente es llamado acá La Ribera, que era el edificio donde hacía... La gente hace de todo por consumir droga y que gracias a un trabajo conjunto entre Policía Nacional y esto, hoy en día quedaron habilitados, siendo una propiedad horizontal, solo en el primer piso los dos locales comerciales. Estos operativos hacen parte de una estrategia nacional de las autoridades contra las denominadas cuevas del humo.